Estamos frente al Hospital Pediátrico de la Ciudad de Posadas con la licenciada Leticia Osli, quien está acompañando a sus alumnos de la licenciatura en nutrición que están haciendo una pasantía, sería un, digamos, no, no es una pasantía. Una visita, digamos, educativa, ¿no es cierto?, en el marco de la Cátedra de Salud Pública 1, que digamos, uno de los temas del programa es el sistema de salud, ¿no es cierto?, en donde van conociendo los distintos niveles de complejidad en la atención, ¿no es cierto? Entonces hoy estamos aquí visitando el hospital pediátrico, ¿no es cierto? Y pasado mañana vamos a estar en un puesto de salud, entonces los chicos van a tener la oportunidad de conocer, digamos, los dos extremos, vamos a decir así, los niveles de complejidad. La idea es que luego, a partir de lo que ellos ven en esta ocasión, luego continuando con las actividades académicas, ¿no es cierto?, también tienen que ver lo que implica elaborar un programa, un plan, digamos, de salud o nutrición, ¿no es cierto? Entonces, en base a lo que están bien viendo, la idea es que armen una propuesta de comunicación que puedan, digamos, difundir a la población en función de los problemas que les hayan llamado más la atención, ¿no es cierto? Y estamos con muchas actividades últimamente en lo que tiene que ver con la carrera. Estuviste en un debate en la plaza público que me gustaría un poquito que nos cuentes cómo se desarrolló. Sí, la verdad que fue una experiencia re linda. En realidad, en el marco del Día Mundial de la Salud, que fue el día 7 de abril, en realidad se hizo el día 10, organizado por la Municipalidad de Posadas, una gran, decimos nosotros, movida en la plaza 9 de julio, ¿no es cierto?, 12 horas. En contacto con la comunidad, en donde hubo distintas, había kioscos saludables, o sea, actividad física, todos los aspectos vinculados con la promoción de la salud y por supuesto la nutrición es una cosa re importante. Los chicos estuvieron participando, hicieron encuestas, hicieron algunas, también había peso y talla a la población, se hicieron distintos registros. Y a las 7 de la tarde estuve invitada, digamos, para participar en un debate público, compartiendo la mesa con un licenciado en antropología y una licenciada en psicología. Bueno, fue la verdad que fantástico porque en 5 minutos cada expositor tenía que hacer su presentación, digamos, y después el intercambio con la gente que hizo preguntas y todo lo demás, y fue buenísimo porque la verdad que había mucha gente. Y bueno, y también fue una importante presencia de la universidad también en esos espacios, ¿no es cierto? ¿Cómo se viene insertando la carrera de licenciatura en nutrición en nuestra zona? Bueno, me parece que vamos profesionalizándose cada vez logrando más, ¿no? Vos decís desde el punto de vista de la profesión, sí, o de la sí, profesión. Ah, no, bueno, sí, no, la profesión en realidad en la provincia, en Misiones, yo me refiero, sí, que es lo que tal vez más conozco, ¿no es cierto? Hay un fuerte posicionamiento de nuestra profesión porque, bueno, tenemos un colegio profesional muy fuerte, digamos que incluso el año pasado el Congreso Nacional de los Licenciados en Nutrición se hizo en Misiones, algo que es una, bueno, es, digamos, algo sumamente importante y tenemos mucha presencia, así que el hecho que haya, digamos, la universidad viene justamente a reforzar esa presencia y además, digamos, a cubrir o por lo menos imaginar que estos espacios que todavía falta gente porque somos pocos, bueno, se van a ir cubriendo pronto, esperamos. Y vos me hablabas a la universidad, lo importante de la universidad, o sea, la parte de excelencia académica también dentro de esto y aclarar que es una licenciatura en nutrición, creo que es importante también para el proceso, ¿no? No, por supuesto, sí, claro, es una carrera de grado, la licenciatura, digamos, y por otro lado, justamente, bueno, todo este tipo de experiencias que se van haciendo con, digamos, los alumnos digamos, desde el aula y fuera del aula, que están orientados justamente a lograr un profesional que tenga un marco teórico fuerte, pero a la vez la capacidad, digamos, de llevar ese marco teórico, ¿no es cierto?, a la práctica, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Bueno, no te vamos a sacar más tiempo porque estás a full con el trabajo y se vienen otras novedades que me irán contando, supongo, en esta estadía. Sí, claro. Bueno, no sé si, digamos, como anticipo, que los chicos que de primer año que están haciendo con antropología y están preparando una feria de platos del paleolítico, digamos. Qué bueno. Así que, bueno, los estamos invitando para que puedan registrar esa actividad también, ¿sí? Va a ser muy interesante, me parece. Esperamos que sí, creemos que sí. Muchas gracias. No, Leti. Por favor, a ustedes.